Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles a través del 106.3 El Heraldo Radio Villahermosa. Soy Marisa Perea, estaré con ustedes los próximos 60 minutos con toda la información que se ha generado a lo largo de este jueves 26 de marzo del 2020. Hay más casos confirmados ya en el estado de Tabasco. Le vamos a dar el total de casos ya confirmados como positivos con coronavirus en todo el estado. Quédese con toda la información. Esto se dio a conocer a través de un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Salud. Aumentan los casos. Esto es una realidad. Y que vamos a seguir escuchando a lo largo de los días, si no seguimos las medidas, además de, pues ya todos los que, las personas de ese número de contagiados positivo, que tiene conocimiento en específico la Secretaría de Salud, más el resto, que todavía no presentan síntomas, aquellos que tienen incubado todavía el virus y que todavía no se desarrolla. En fin, es una etapa difícil la que estamos viviendo en este momento y que día a día van a empezar a salir más casos. Ojalá la mayoría de los síntomas que presente la ciudadanía sean leves y que no corra riesgo la vida de muchos o corramos el riesgo de presentar este coronavirus, que a cierta edad o con ciertos padecimientos pues todavía complica mucho más el problema de salud para muchos. Así es que hay que seguir las medidas necesarias, estrictas, y hay que ser cada vez más estrictos, porque a como van saliendo más casos quiere decir que se va propagando, se va multiplicando cada vez más este virus, que es una realidad y que está en nosotros ponerle un alto a esta situación y que no se lleve más tiempo de lo que se tiene previsto como cuarentena y que hasta ahí lleguemos, que creo que es lo que todos esperamos. Quédese con nosotros, arroba ahora Tabasco en todas nuestras plataformas informativas. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook Live a través de esta plataforma importante en donde nos podemos ver y nos podemos escuchar y también podemos interactuar a través de los mensajes. Escríbanos, por favor, estamos a su entera disposición. Toda la información que se genere a lo largo de las plataformas y en www.ahoratabasco.com. Una línea de WhatsApp 9931-460101 es la línea de mensajes para que ustedes y nosotros estemos en comunicación y les demos toda la información que ustedes requieran y el apoyo también, el apoyo para las chicas, las pequeñas chicas y medianas empresas, para todas ellas que quieran anunciar sus productos en este espacio y que se sumen a esta campaña de consumo local en nuestro impreso, en nuestro digital y en todas nuestras plataformas. Les vamos a apoyar a darle difusión de manera totalmente gratuita. El día de mañana ya sacamos nuestra segunda edición, la primera en el periódico el día de hoy fue dedicada pues a los locatarios del mercado Pino Suárez. Ahí están los teléfonos, están todos los datos para que usted pueda pedir, no tenga que salir de casa, y en un directorio, que es como se los vamos presentando en el digital y en nuestras redes sociales, pueda tener ya ordenadamente el número, el nombre de los locales y quiénes le pueden atender y con qué servicios, con qué productos, para que con solo una llamada o un mensaje de WhatsApp tenga todo lo que necesita en su casa. Así que permítanos ayudarle para que juntos podamos salir avantes de esta situación y sobre todo lo que va a generar en el tema económico. El día de hoy en el corte para radio nos va a dar una información interesante nuestros compañeros Gabriel López y Alfredo Sosa, así que les recomiendo que no se vayan, no nos vamos a desconectar para nada de ustedes a lo largo de estos 60 minutos. Mientras tanto, les doy el resumen de lo más relevante en la mañana tarde de este jueves. La Secretaría de Salud del Estado anunció este día la confirmación de 5 nuevos casos de coronavirus, por lo que el saldo hasta el momento es de 17 pacientes que han dado positivo a la prueba. A través de un comunicado,
que fue difundido este día en redes sociales. Trabajadores del Hospital Regional de la Mujer denunciaron que dicho nosocomio no cuenta con la infraestructura necesaria para la atención de pacientes con coronavirus. En los últimos días se ha reducido hasta en un 70% la afluencia vehicular en Villahermosa, lo que significa que la ciudadanía está tomando las precauciones y recomendaciones de las autoridades de mantenerse en casa. Así lo reveló la directora de la Policía Estatal de Caminos. Las medidas para evitar contagios de coronavirus y la solicitud a las personas de que se queden en casa ha provocado el descenso importante del número de accidentes a nivel estatal. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colocaron material informativo denominado semáforo preventivo en diversos sectores de Villahermosa con la intención de dar a conocer las recomendaciones a la ciudadanía para prevenir riesgos de contagio. El sistema penitenciario estatal informó la suspensión de las visitas a las personas privadas de su libertad del CRESET. Más de 70 trabajadores fueron despedidos de los 18 centros de acopio de seguridad alimentaria mexicana, esto como resultado de la contingencia sanitaria en el país, denunciaron los afectados. La titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre, dio a conocer que durante este jueves registraron la primera muerte por coronavirus en este estado. El Congreso de Tabasco anunció la suspensión de las actividades legislativas a partir del viernes 27 de marzo y será hasta nuevo aviso cuando reactiven los trabajos en la comisión. Todos los detalles de esta y mucha más información aquí en este espacio de noticias. Ahora Tabasco, haga suyo este espacio. Recuerde que cuando tenemos algo importante y puntual que darle a conocer, hacemos nuestros cortes informativos, pero de lunes a viernes estamos a través de la radio, estamos a través de la televisión y la magia de la información que fluye a través de las redes sociales, minuto a minuto y puntual. Mente 9931-460101 es la línea telefónica. 531,647 son los casos en el mundo de coronavirus. Las muertes 24,070 y los recuperados de este padecimiento, los afortunados 123,928. Con más de 80,000 para ser exactos, 82,000 infectados en Estados Unidos, se convirtió en el país más contagiado y con más enfermos, lamentablemente, de coronavirus. La cifra exacta es 82,123. Ya rebasó a Italia, es correcto. Estados Unidos está a punto de ser devastado, si no es que ya lo está por esta situación. Uno de los países también más importantes del mundo se encuentra en esta terrible situación. Se ven las imágenes de las calles vacías, comercios cerrados, y es verdaderamente como estar viendo una película de terror. Es una realidad. Así están en muchos países del mundo. Y nosotros lo que nos toca es cuidar a México. Esa es la parte que le corresponde a la ciudadanía. 585 casos se confirman en todo el país hasta el día de hoy, jueves, hasta esta hora. El corte, este es el saldo, 585 casos positivos de coronavirus. Iniciamos con la información. Tan solo en 24 horas, la Secretaría de Salud confirmó la presencia de 5 casos de coronavirus en la entidad, los cuales ya suman 17 pacientes que han dado positivos a la prueba. Mediante un comunicado, la dependencia sanitaria informó que actualmente la entidad suma 17 casos, 17 confirmados, 100 negativos, mientras que 5 muestras se encuentran en proceso de análisis. En el hospital Juan Graham Casasús se encuentran internados 5 pacientes con cuadros respiratorios graves,
tres hombres y dos mujeres. La Secretaría de Salud reitera a la ciudadanía la recomendación de aquellas personas que presenten cuadros respiratorios, acudan de manera inmediata con cubrebocas a su centro de salud o unidad médica, o comunicarse por favor a los siguientes teléfonos si siente algún padecimiento o también siente que se obstruye su vía respiratoria. Tiene que comunicarse de inmediato, 862-41-774, y el número de emergencias, el 911, que también está a su disposición. En más información que tenemos relevante para ustedes, a través de un comunicado que difundió este jueves en redes sociales, trabajadores del Hospital Regional de la Mujer denunciaron que dicho nosocomio no cuenta con la infraestructura necesaria para la atención de pacientes con coronavirus. El comunicado señaló, a nombre de los trabajadores, que las autoridades de salud del estado pretenden convertir en un centro de atención para pacientes con coronavirus, y es que el hospital atiende a un promedio de 12,000 nacimientos al año, es decir, atiende el alumbramiento de 33 bebés recién nacidos al día. Aproximadamente este es el número que se recibe en el Hospital de la Mujer, y refieren que las autoridades pretenden que se atiendan a pacientes con la infección en un quirófano del hospital, lo cual es incorrecto, ya que por los sistemas de climatización con los que cuenta este hospital se estaría diseminando el virus en otros quirófanos del hospital. Esto dejaría expuestos de manera totalmente irresponsable cuando se cuenta con pacientes vulnerables como son los recién nacidos y las madres de estos. El Congreso del Estado anunció el día de hoy la suspensión de actividades legislativas a partir de este viernes 27 de marzo, y será hasta nuevo aviso cuando reactiven los trabajos en comisión. Miguel Sarracino tiene todos los detalles. Diputadas y diputados que integran la 63ª legislatura del Congreso local dieron a conocer un acuerdo establecido por la Junta de Coordinación Política para suspender todas las actividades a partir del viernes 27 de marzo y hasta nuevo aviso. Durante la sesión realizada este jueves 26 de marzo, el presidente de la mesa directiva, Rafael Elías Sánchez Cabrales, señaló que la decisión tomada es para tomar medidas preventivas ante la pandemia del COVID-19 o coronavirus, y tratar de reducir los números de casos confirmados o sospechosos en Tabasco. Dicho acuerdo contempla suspender las sesiones en el Pleno del Congreso, así como las actividades de las comisiones ordinarias y las sesiones de la Junta de Coordinación Política. Por lo anterior, personal de base y confianza de las diversas áreas suspenderán sus labores y solo quedarán guardias del personal de vigilancia y logística para resguardo del inmueble. Cabe recordar que hay otros estados del país en los que se tomaron las mismas medidas tiempo antes como medida de prevención. Con información para Ahora Noticias, Miguel Sarracino. Muchas gracias a Miguel Sarracino por esta información. Estamos actualizando los datos para dárselo de manera puntual con respecto a la rueda de prensa que está emitiendo en estos momentos el gobierno federal, el gobierno de México, para dar la cifra ya actualizada de los casos confirmados de coronavirus: 585, 2,965 negativos, 8 defunciones y 2,156 sospechosos con el virus, que deben de estar en análisis. 585 confirmados, lo que es una realidad. Sean 5, 10, 15, 20, los que aumenten día a día, es una realidad que el número va en ascenso, que es lo que tenemos que tener siempre en cuenta y no perderlo de vista y no aflojar las medidas de casa. Hace rato les decía yo a los chicos, ya nos hartó limpiar el estudio y llevamos 5 días apenas y ya nos cansamos, porque es un hábito que no tenemos. Entonces ya nos cansamos, pero ojalá y esto sí se convierta en un día a día
porque bueno, ahí están las consecuencias, hay que tomar las debidas precauciones. Y en más información, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Dagoberto Lara Sedas, llamó este día a los tabasqueños a cerrar filas para enfrentar la crisis por el coronavirus y demandó al gobierno políticas públicas claras que propicien certidumbre en materia sanitaria y económica. El líder partidista valoró las acciones de seguridad que están aplicando las autoridades de manera paulatina con la intención de evitar lo más posible la propagación del virus en la entidad. Sin embargo, considero que las acciones que ha tomado el gobierno federal no han sido decisivas para dar certeza a la población, quien hoy está sufriendo los efectos de la pandemia. Lara Sedas urgió a atender los primeros efectos de la crisis sanitaria en el estado y el país, por lo que es necesario plantar estrategias para respaldar al sector empresarial y a los mismos prestadores de servicios para evitar la caída importante de la economía. Que nos guardemos todos en casa. Son 15 días o un poco más, dependiendo cómo vaya la evolución de las cosas, que podemos evitar muchas cosas. Esto es una medida que va a prorrogar las circunstancias de la crisis sanitaria que estamos enfrentando. Pero hoy tenemos que ser muy prudentes en poder afrontarlas, porque el día de mañana se va a agudizar, y yo exponía con algunos amigos de los medios que anteriormente me entrevistaron, la crisis que desde hace 3 años estamos viviendo en Tabasco. Y esa es la gran preocupación que tenemos. Hoy nosotros seguimos convocando, como lo hemos manifestado, a que todos nos unamos, gobierno, sectores productivos, cámaras empresariales, ciudadanos, partidos políticos, y hoy el único fin es sobrellevar esta crisis con las mejores actitudes y con las mejores determinaciones. Este jueves, Dagoberto Lara Sedas acudió a la sede del Poder Legislativo a la toma de protesta de Marta Karina Luján como diputada del Partido Revolucionario Institucional, a quien reconoció su talento y capacidad para desarrollar con éxito las responsabilidades legislativas. Ella es la que entra de manera oficial por Ingrid Rosas Pantoja, que está de incapacidad. Ella es la que tomó hoy ya de manera formal la curul del PRI de Ingrid Rosas Pantoja. En los últimos días se ha reducido hasta en un 70% la afluencia vehicular en Villahermosa, lo que significa que la ciudadanía está tomando ya más precauciones y recomendaciones de las autoridades a mantenerse en casa. Así lo reveló la directora de la Policía Estatal de Caminos, Julisa Riverol Ochoa. Alicia Mateos tiene todos los detalles. 70% aproximadamente se ha reducido la afluencia vehicular en Villahermosa, lo que significa que la ciudadanía está tomando las precauciones y recomendaciones de las autoridades de mantenerse en casa, derivado de la fase 2 del COVID-19, destacó la directora de la Policía Estatal de Caminos, Julisa Riverol Ochoa. La funcionaria abundó que los elementos continúan con sus tareas de resguardo vial, atendiendo algunas situaciones que se presentan, a pesar de que estamos en contingencia, pues se han registrado accidentes de tránsito en algunos puntos de la ciudad, derivado de la falta de precaución al conducir. Finalmente, exhortó a los usuarios de las vías públicas a conducirse con mucha prudencia y cordialidad e invitó a la población en general a dar prioridad a las zonas exclusivas del servicio de salud, como por ejemplo los hospitales. Con información de Ahora Noticias. ¿Qué tal el calorcito el día de hoy? Estuvimos hasta los 38 grados el día de hoy. Eso que le digo, eso que le llaman a la sombra, que todavía no entiendo qué es a la sombra o qué es al rayo del sol, porque a la sombra dicen 38, lo que quiere decir que si estás directo al rayo del sol, o sea, si no estás debajo de una tejita o un arbolito, estás que en los 40, ¿no? Ahora, si estás adentro de un vehículo, que es el que marca la temperatura, no sé si eso es a la sombra o eso es a la luz. El caso es que a la sombra y a la luz estaba el calor hoy picante, terrible. Ya habíamos anunciado aquí que habrían 3 días de mucho, mucho calor, de altas temperaturas por la onda de calor que se aproximaba. Parecía que iba a haber lluvias. De verdad que ahorita con lo del coronavirus yo prefiero que no llueva. Siento que todo eso se relaba. Como que se, ay, no sé, prefiero que no llueva. Nos aguantamos el calor.
Yo creo que todos estamos dispuestos a aguantar el calor a estas temperaturas que estamos acostumbrados. Así es que, bueno, prepárese porque todavía el día de mañana altas temperaturas, se prevé que el fin de semana pueda ya caer por ahí una agüita que nos venga a refrescar. De todos modos, llueva, truene, relampaguee o el rayo del sol lo tenga en la cabeza, en la sombra o al rayo del sol, manténgase en su casa. Eso no influye en nada. Así que vamos a seguir encerrados. Afortunadamente viene el fin de semana y creo que para muchos es mucho más fácil dejar un poco las actividades del día y mantenerse en casa. Recuerde que hay aplicaciones. Hoy me dijeron que ya había otra aplicación, a la de Uber Eats, la otra para... No, dame nombres. Hay otra. Hoy me dieron el nombre de otra aplicación para servicio a domicilio, que ya está en Tabasco. Sí, de tipo Uber Eats. Hoy me dieron el nombre, se me fue. Tengo muy mala memoria. Igual, no. Igual me dijeron que Netflix tiene ya un nuevo modelo, por eso de la contingencia, ¿eh? No, ¿cuál gratis? No, ningún, tienes que seguir pagando, ojalá fuera gratis. Ni la comisión ni Netflix te van a dar nada gratis. No, que se llama Netflix Party, que tú entras y tienes como para llamar a tus cuates o a tus familiares, porque pues como ya no puedes ir al cine, entonces tú invitas desde Netflix, invitas a los cuates o a los familiares y juntos ahí te aparecen las caritas, tipo una videollamada, una conferencia, tipo Skype, y ya te sale Skype, ya te sale la película y entre todos están viendo la película o la serie al mismo tiempo para que hagan comentarios, para que no te sientas solo. Está padre. Está padre. No, busca, ¿será que es? Ay, qué mal me estoy viendo. Yumi, hay una que se llama Yumi. Ah, creo que es esa. Empezaba con Y. ¿Esa empieza con Y? Sí. Esa es. Yum. Esa. Esa es. Recuerdo porque nos pasaron el papelito en una reunión hoy y la verdad no lo leí porque no traía los lentes, pero vi la Y y comentaron que era una nueva aplicación que ya está en Tabasco. ¿Sabías que estaba en Tabasco, Sosa? Ya hay que bajarla porque también ofrece servicios a domicilio de restaurantes, cafeterías y, por supuesto, todo lo que están anunciando los comerciantes micro, pequeños y medianos que están anunciando en sus redes sociales y por todos lados, tratando de viralizar sus posts para que les demos compartir. Y desde el aderezo que me llegó hoy de ajo que hace una señora aquí en Tamulté, hasta el vinagre, hasta la miel, ¿qué más venden? La tintorería, la lavandería, las frutas, las verduras, la carne, el pollo, el pescado. ¿Y qué? ¿Y todo? Más las aplicaciones de los supers, de las grandes cadenas, Superama, Walmart, Chedraui, todos tienen ya servicio para llevar. Así es que usted se mete a la aplicación. Yo creo que esto cuesta más, hay que checarlo también. Ya me dijeron que Sánchez tiene también ya su aplicación, pero te cobran extra. A ver, vamos a investigar cuánto cobran, porque bueno, digo, es lo que te gastas a lo mejor en el transporte, en el taxi, en el Uber, en la combi y en la gasolina, de ir y venir al súper a que te hagan el favor, ¿no? De llevártelo hasta tu casa, no corres riesgos, no dejas a tu familia sola, así que vale la pena. Ahorita hay tiempo de empezar a buscar qué es la mejor opción, lo que más nos conviene para esta medida. Vamos a la pausa para radio. Quienes nos ven a través de Facebook Live, le invito a que se quede con nosotros porque nos vamos a ir del otro lado del estudio con Gabriel López y con Alfredo Sosa, que tienen comentarios interesantes y recomendaciones muy positivas para pasar estos días de encierro y de cuarentena. Vamos a la pausa en radio. Volvemos a través del 106.3. No se vaya.
Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de Ahora Noticias. Mi nombre es Alfredo Sosa y estoy aquí con Gabriel López. Muy buenas tardes a todos. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y la página oficial de Ahora Noticias. Oye, Gabriel, estamos platicando acerca de todo lo que está sucediendo en cuestión al COVID-19, coronavirus, esta pandemia mundial, pero yo creo que muchas personas que están haciendo cuarentena en su casa, ya sea voluntaria o involuntariamente, nos estamos, mira, desbordando de tanta información que mucha de ella es falsa. Mucha de ella, y sobre todo lo que circula a través de, por ejemplo, las aplicaciones de mensajería WhatsApp, es fácil compartir una foto, un audio, un video. Hoy precisamente la Secretaría de Salud desmentía un audio donde circulaban noticias falsas que en Chedraui ya habían personas contaminadas, y obviamente la Secretaría dio a conocer que esta noticia era falsa, pero fue a través de una nota de voz por WhatsApp que se circuló esta noticia. Oye, ¿no te parece increíble que, mira, la nota de voz y ya se amparan diciendo, no, es que a todos mis amigos de este grupo, yo tengo familiares en el hospital, por eso les aviso, no acudan a tal sitio, o las cadenas que están mandando por WhatsApp, lo recomienda el Hospital de Bacteriología de Washington, de Italia, de todos los lugares. Tome agua famosos con limón y agua, sí, con... Sí, está bien que pueden funcionar estos remedios para algunas cosas, naturales, pero no para lo que estamos viviendo actualmente, que es lo que nos han dicho, que todos estos remedios o lo que estemos viendo, no le hagamos caso. Sí, sobre todo por la salud, la prevención. A veces los remedios de nuestros adultos mayores, la abuelita, el abuelito, te dice, tómate tu té, tu no sé, miel con limón, miel es con para limón, la tos, todo ese tipo de remedios que son comunes, que en cualquier momento, cualquier gripe o tos, lo hacemos, lo tomamos, el remedio normal, pero en este caso no, esto ya es más grande, esto es viral, esto es, por así decirlo, necesitas medicamentos que todavía no hay, esa es otra parte, no automedicarse, no crees, muy importante, no se automediquen, no tomen ninguna medicina, porque tienen que acudir primero al hospital, a que te revisen, que te hagan tu prueba, si tienes algún síntoma. Si no tienes síntomas, no te acerques tampoco al hospital, porque son las áreas más contaminadas y puedes acceder a alguna enfermedad, no necesariamente coronavirus, sino que tienes que alejarte de ese tipo de lugares, sobre todo ahorita, a las personas más vulnerables, los adultos mayores. Entonces, mire, la recomendación es que por favor diga no a las noticias falsas. Todo lo que usted quiera verificar que sea emitido por la Secretaría de Salud, tanto estatal como nacional, y por supuesto las dependencias que están a cargo de llevar esta información a todas las personas que estamos interesadas en esta información. Y bueno, más de las recomendaciones del Colegio de Psicólogos es aislarnos de estas noticias, porque nos sugestionamos. ¿No te pasa que ya dices, híjoles, como que me empieza a doler tantito la garganta? ¿Será que ya tengo? ¿Será que me van a detectar en ese momento que soy el próximo que va con COVID-19? Así que yo creo que nos sugestionamos y nos hacen, en lugar de hacernos bien el estar leyendo tanto, nos hace un mal. Sí, y sobre todo el hecho de ya estar todo el día leyendo, todo el día viendo las noticias, el avance que está continuamente, porque continuamente dan nuevas cifras, pero el hecho de hacerlo todo el tiempo hace que cierres todo lo demás. Estás constantemente tenso, constantemente preocupado, ya pierdes el hilo de lo que cotidianamente haces, de tus actividades diarias. Entonces, lo importante es alejarte un poco, poner música, ver una serie, una película, lo que sea, con tal de alejarnos un poco de las noticias y poder estar tranquilos. Entonces, la recomendación que nos hace el Colegio de Psicólogos es que nos alejemos un poco, digo, no desatender y no estar totalmente sin información, pero sí alejarnos un poco, a lo mejor ver alguna película, que estamos recomendando algunas a través de Ahora Tabasco, alguna serie que usted quiera ver, pero que por favor no sea acerca de virus, de virus bacterias o pandemias, todas, o sea, las películas de virus ya se hicieron tendencia, no, o a tampoco. Lo mejor puede usted retomar esas actividades que muchos habían olvidado por la carga de trabajo, de escuela y de actividades extras fuera de casa, como puede ser la jardinería. El estar cuidando las plantas que tenemos en casa puede también ser muy buena opción. Nunca he plantado nada, creo que todo se moriría. Yo tengo una de estas que se llaman como suculentas,
que son plantitas que son que no necesitan mucha agua y que pueden resistir a temperaturas, a calor, etcétera. Están muy bonitas, se las recomiendo. Casi no necesitan cuidado. Exactamente. Perfecto. Esas son muy importantes. Se cuidan solitas, solamente le pones tantita agua uno que otro día y mira, ahí van a permanecer. Yo no sé plantar, pero sí tengo una enorme colección de libros. También uno se puede y se que no debe leo, acercar. Que nada más pura planta. Pura planta, no. Pero uno se puede acercar a la lectura nuevamente. Es muy importante acercarnos a esto, a la lectura. Y sobre todo, no pegarnos de tantas noticias. Diga que no a las noticias falsas. Es Gabriel López, Alfredo Sosa. Continuamos en Ahora Noticias. Muchas gracias, muchísimas gracias a Gabriel López y Alfredo Sosa. Al rato regresan con ustedes a seguir con más comentarios y más recomendaciones. Queremos hacer también de este espacio algo positivo para ustedes. Todos son noticias que lamentablemente pues hay muchas personas. Ayer una amiga me llamó mucho la atención que una amiga se salió ayer de dos grupos de WhatsApp, porque la tengo en dos grupos, y ya y puso un texto, híjole, no lo tengo listo para leérselos, pero en resumen dijo: debido a la situación y la propagación, porque era lo que decía ahorita Gabriel y Alfredo, por la propagación de información que hay, de las fake news, que todo nos llega por todos lados, posts, información, videos, en fin, nos llega tanta información a través de este aparatito y por redes sociales y por WhatsApp y por Telegram y por inbox, por todos lados. Dice: yo por salud mental, porque de verdad me aflijo, me da miedo, me da terror, tengo pánico. Dice: entonces decidí salirme de todos los grupos. Quien quiera platicar conmigo será de manera individual, porque lo que quiero yo evitar es la desinformación, la falsa información y dejar de estar bombardeada de coronavirus. Y creo que es una muy buena medida. Hay que tener estos espacios, estos colchones. Hoy precisamente a través del 106.3, nuestra estación, hoy escuché hace rato a Kobe Suárez, que estaba dando unas recomendaciones en un espacio informativo sobre cómo ir al súper, también qué hacer en el tiempo, en esos tiempos en que hay muertos, tiempos muertos, de que ya le dimos de comer al hijo, ya leímos, ya hicimos home office, ya lavamos la ropa, qué poder hacer. Híjole, creo que en casa hay mucho que hacer, hay que remendar esa ropa, que ese dobladillo que tiene 2 años que no lo he surcido porque no me daba tiempo, el botón, acomodar, descacharrizar, tirar papeles que no sirvan, ordenar los álbumes de fotos. En fin, hay muchas cosas positivas que despejen nuestra mente. Estamos tan bombardeados de información negativa. Lamentablemente, todos queremos saber cómo va la evolución de este virus en todo el país. Obvio, más quienes somos tabasqueños, pues en Tabasco. Pero hay que despegarse un poco. Deje tantito su celular. Dispóngase a una hora de convivir realmente con la familia. Dispóngase a jugar algún juego de mesa. Hay que dar recomendaciones de juegos de mesa, rompecabezas, no sé, uno, el que se le saca la... Ajá, el Jenga, exacto. O sea, diga, una hora, así como antes, nadie, porque están todos en la casa, pero todos con el celular. Todos con el celular, o sea, es lo mismo, ¿eh? No crean que salimos del gran apuro, del gran vicio que traemos con el teléfono celular. Están todos en casa comiendo y están con el celular. O están todos en la sala disque viendo una serie, una película juntos, y la mitad está con el celular. Entonces, la regla en casa, de tal hora a tal hora, no se toca celular. Vamos a jugar, vamos a leer, vamos a compartir anécdotas, vamos a descacharrizar el closet, no sé. De veras hay que hacerlo, porque si no, entonces no dejamos estos malos hábitos en estas situaciones que requieren de nuestra atención con la familia, sobre todo de la atención, para no crear pánico y no crear también notas falsas. Cuidado con lo que lee, cuidado en dónde lo lee, no replique nada, por favor, que no sea de los medios oficiales o de los medios de información en los que usted crea, porque de verdad esto agota. Cansa, ya estamos hasta acá del tema y esto todavía apenas comienza aquí en Tabasco.
Vamos con la información, vamos a darle paso a la información. Ya nos queda como el tic y el hábito de que la mano tiene que estar húmeda con antibacterial o con cualquier cosa que nos desinfecte. Cuidado con la venta de antibacteriales también, aguas, porque muchos están haciendo su agosto con la venta de estos productos que hoy pues son indispensables para todos, estando o no en casa. Se recomienda el lavado de manos continuo, aunque esté dentro de su casa, el lavado de manos continuo y el uso del antibacterial, geles o alcohol. El vinagre también, les dije que es buenísimo. El vinagre también úselo como antibacterial. Obvio, el olor es muy fuerte, no es tan agradable, pero úselo como antibacterial. Las gotitas de Microdin también las puede utilizar como antibacterial. ¿Esto para qué? También no se estrese de que no hay geles, que no hay alcoholes en las farmacias y en los súper. Vaya utilizando otras cosas que puede tener en casa. Muy bueno el vinagre. Ahí se los dejo de tarea. En más información, las medidas para evitar contagios de coronavirus y la solicitud a las personas de que se queden en casa ha provocado el descenso importante del número de accidentes a nivel estatal. De acuerdo con Leonel Enrique Sánchez, coordinador estatal operativo de Cruz Roja Mexicana en Tabasco, quien consideró que muchas personas han optado por no salir de sus casas, lo que ha derivado en que las atenciones que prestan han disminuido considerablemente. Detalló que anteriormente prestaban de 28 a 29 servicios en todo el estado, sin embargo, las atenciones han caído, tanto que ayer miércoles, el día más bajo al presentar tan solo 7 atenciones. El día de ayer miércoles ha sido el más bajo. Puntualizó que las tres principales atenciones que realizan son personas caídas de manera accidental, accidentes automovilísticos y sujetos derrapados por motocicletas, los cuales pues también evidentemente han ido disminuyendo este tipo de accidentes en todo el estado de Tabasco. Y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colocaron material informativo denominado semáforo preventivo en diversos sectores de Villahermosa con la intención de dar a conocer las recomendaciones a la ciudadanía para prevenir riesgos de contagio. Algunos puntos donde los policías colocaron los carteles fueron mercados, parques y zonas comerciales. Esta dinámica forma parte del programa de concientización a la población para que mantenga el aislamiento social ante la contingencia del coronavirus. Diariamente, elementos de la Policía Estatal Preventiva están recorriendo colonias, villas y rancherías, como por ejemplo Parrilla Ixtocomitán en el municipio de Centro, donde mediante el parlante exhortan a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud tras activarse la fase 2 de contingencia sanitaria. El presidente de la Unión de Bodegueros de la Central de Abasto de Villahermosa, Simón Romero Herrera, denunció que hay proveedores de abarrotes, frutas y verduras que se están negando a llevar mercancía al lugar tras las series de extorsiones del que han sido objeto por parte de elementos de la Policía Estatal de Caminos. Miguel Sarracino nos cuenta todos los detalles. El presidente de la Unión de Bodegueros de la Central de Abasto de Villahermosa, Simón Romero Herrera, denunció que hay proveedores de abarrotes, frutas y verduras que se están negando a llevar mercancía al lugar debido a que con frecuencia son extorsionados por elementos de la Policía Estatal de Caminos. Señaló que los elementos de la PEC se colocan estratégicamente en el puente Los Monos, ubicado cerca de la Central de Abasto, donde detienen las unidades para pedir dinero por dejarlo circular. Romero Herrera precisó que esto ha ocasionado escasez de algunos productos y, en consecuencia, un aumento de los precios, por lo que es necesario que las autoridades de la Policía Estatal de Caminos atiendan la problemática antes que siga creciendo estas irregularidades. Aunado que también nos aumentan más los choferes, ya no quieren venir para acá a Villahermosa, Tabasco, porque a la entrada los extorsionan los de tránsito del estado. Entrando, bajando el puente, primero Lolo los paran y les revisan cualquier cosita. Si no traen lodera, no traen un papel que les haga falta, les dice $1,000 o corralón. Entonces ya no quieren venir y los que vienen nos quieren cobrar más caro el filete. Entonces eso aumenta los precios de los productos y el que paga es el consumidor, la ama de casa, porque se le tiene que aumentar el precio.
tachó que lamentablemente este tipo de prácticas se han tornado más recurrentes y los elementos de tránsito buscan cualquier excusa para detener a las unidades y pedirles moches. Con información para Ahora Noticias, Miguel Sarracino. Pues ahí está la información. Híjole, de verdad, estamos viendo la tempestad y no nos hincamos. Estamos ante una situación que apenas comienza y que esperemos que no se vaya más allá de la cuarentena, pero bueno, esto nadie nos los puede asegurar. Y si ya empezamos con este tipo de situaciones que todavía complica más el trabajo de los bodegueros de este lugar y que complica el tránsito, el abasto y el trasladar este tipo de mercancía por estas razones que expone la persona que entrevistó, nuestro compañero Miguel Sarracino, pues de verdad, ¿en dónde vamos a parar? Creo que tendríamos que ser flexibles en algunas cosas, viendo la situación, digo, no porque no vaya a cumplirse el marco de la ley y no vayan a cumplirse las reglas. Sí, eso tiene que ser, pero hay que ser un poquito flexibles porque la gente está estresada, la gente está panicada, la gente está muy triste, está preocupada de qué va a hacer en el tema económico, en el tema de salud, está preocupada de cómo va a pagar la renta, cómo va a pagar la luz, cómo va a mantener a la familia que está en casa, que se están acabando el súper en un día completo. Es increíble. O sea, hay que ponernos en los zapatos de todos ya, de todos. Todos en este momento somos vulnerables y todos caemos en la igualdad de poder contraer el virus y de ser, por supuesto, pues víctimas de esta situación, si quiere llamarlo de esta manera. Hay que sumarnos, solidarizarnos y ser un poquito flexibles en lo que se pueda, en medida de lo que se pueda. Y en el marco de las medidas de prevención por el coronavirus, el sistema penitenciario estatal informó la suspensión de las visitas a las personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social de Tabasco. En este sentido, en los centros de reinserción social de los municipios se dialoga con la población penitenciaria informándoles los riesgos que representa el recibir visitas, por lo que valorará determinar la suspensión definitiva de las mismas. Por lo pronto, se redujeron las visitas y como medida inmediata, las personas conocidas como morraleros serán los enlaces entre el interno y su familiar. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dio a conocer que implementará diversas medidas por la situación económica que ha provocado el coronavirus en México. La institución informó que proporcionarán un seguro de desempleo y una prórroga de hasta 6 meses para pagar la hipoteca sin cargos. La estrategia es equivalente a los 19,326 millones de pesos para beneficiar a los trabajadores mexicanos y asegurar la estabilidad financiera. El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, dio a conocer que se aplicarán provisiones y reservas y también dispondrán de 7,326 millones de pesos para cubrir los pagos de hasta 3 meses a quienes pierdan su relación laboral. Y más de 70 trabajadores fueron despedidos de los 18 centros de acopio de seguridad alimentaria mexicana, esto como resultado de la contingencia sanitaria en el país. Así lo denunciaron los afectados. Explicaron que las autoridades de DICONSA en Tabasco, dependencia que administra este organismo, no atendieron el llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no habría despidos a nivel nacional ante la pandemia. Narraron que esta mañana recibieron una llamada vía telefónica para que se presentaran a sus centros de trabajo, pero la sorpresa fue que les hicieron firmar la renuncia. Expusieron que al interior de Segalmex hay irregularidades, como es la falta de equipo de cómputo y laboratoristas, por lo que a falta de todo esto no se logró la meta de recaudación del grano de maíz blanco. ¿A partir de cuándo fueron despedidos? A partir del día de hoy. ¿De este día les avisaron? Sí. ¿Cómo les avisaron que estaban despedidos? Nos llamaron por teléfono para que nos presentáramos a la oficina de DICONSA y llegamos y nos llegaron con esa sorpresa. Inclusive dicen, como ya está devengado casi por concluir el mes de salario, nos dijeron que si no firmábamos la renuncia que nos iban a suspender el pago, algo que está totalmente fuera de toda legalidad.
Oiga, y ¿cuántos compañeros más fueron despedidos de esta? Hay 18 centros de acopio en todo el estado de Tabasco. De los 18 centros de acopio, en cada centro de acopio hay 6 trabajadores, son 18 por 6, ese es el monto. Yo digo, ¿cuántas familias tabasqueñas están siendo afectadas? ¿Cómo sales a buscar un empleo ahorita, en ese claro. momento? Que todo el mundo está resguardado y contingencia, los patrones no están contratando a nadie. Y en más información, la titular de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, Alejandra Aguirre, dio a conocer que durante este jueves registraron la primer muerte por coronavirus. De acuerdo a los primeros reportes, la víctima tenía 74 años y padecía diabetes e hipertensión. Explicó también la secretaria a sus familiares y a los conocidos que tuvieron trato con este paciente, que además de la hipertensión y que además también de la diabetes, era fumador crónico. Entonces, esto obviamente lo hizo mucho más vulnerable. 74 años de edad. Explicó que los pacientes y conocidos que tuvieron contacto con esta persona fueron contactados de inmediato y aislados a fin de tratarlos correctamente, a como lo estipula la Organización Mundial de la Salud. Debido a este caso, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, hizo un llamado a la población para que permanezcan en sus hogares y eviten contagios. Este paciente ingresó ya con los síntomas el día lunes a un hospital en Quintana Roo y falleció el día de hoy. Ya llegó en condiciones graves, ya llegó muy delicado de salud. Fallece la primera persona en Quintana Roo. Y la presidenta municipal de Comalcalco, Lorena Méndez Denis, emite el siguiente mensaje a la población de este municipio en relación a la pandemia del coronavirus y las acciones que se han estado realizando en coordinación con la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud para prevenir a la población del contagio de esta enfermedad. Las enfermedades renales, para quienes tenemos que trabajar, quienes tenemos que llevar a cabo actividades que son indispensables, la recomendación es seguir la estrategia de sana distancia diseñada por la Secretaría de Salud. ¿En qué consiste su sana distancia? En poder mantener una distancia de 1.5 metros en relación a la persona que tenemos al lado. De igual forma, otra de las recomendaciones higiénicas básicas es lavarnos frecuentemente nuestras manos con agua y jabón. Para las personas que no están en un espacio fijo, que estamos en tránsito, la recomendación es usar algún desinfectante que tenga por lo menos el 70% de alcohol. De igual forma, otra de las recomendaciones es que si tenemos alguna enfermedad respiratoria, nos quedemos en casa por lo menos 14 días. Otra de las recomendaciones es que al estornudar hagamos el estornudo de etiqueta, que significa poder estornudar en el antebrazo de esta forma. Si nosotros cumplimos con las recomendaciones de aislamiento social, es decir, que nos quedemos en casa, que no salgamos a la calle si no tenemos alguna función especial que desempeñar, de esta forma lograremos que no avance el contagio de este virus. Les invitamos a asumir de manera individual la responsabilidad para que de esta forma podamos ayudarnos todas y todos. Depende de cada uno de nosotros que podamos bajar el crecimiento de esta pandemia. La presidenta municipal de Comalcalco, Lorena Méndez Denis, inauguró la construcción y pavimentación de la calle conocida como Las Palmas, cumpliendo así una añeja solicitud de estos habitantes, quienes ya contarán con una vía digna en este municipio.
Cumpliendo las indicaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia de la Secretaría de Salud, que establece mantener una separación mínima de 1.5 metros entre personas, la presidenta municipal de Comalcalco, Lorena Méndez Denis, inauguró este lunes la construcción y pavimentación de la calle conocida como Las Palmas en la cabecera municipal. Acompañada solamente de directores municipales, la alcaldesa cortó el listón inaugural de la obra, en la que se invirtieron más de 2 millones de pesos procedentes del ramo 33 y de un convenio con la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. Esta vía representa otro desfogue de la vialidad del bulevar Adolfo López Mateos hacia la vía corta mediante las colonias Las Rosas y Jorge Díaz Serrano. Fue el pasado 4 de noviembre del 2019 cuando se dio el banderazo a la construcción de esta calle, que había sido solicitada por los habitantes de la ciudad desde hace muchos años atrás, porque en la temporada de lluvias permanecía llena de lodo y durante el estiaje era generador de polvo. La alcaldesa dijo que el ayuntamiento continuará trabajando en la construcción de obra y prestación de servicio que requiere la gente, sin exponer a la población, manteniendo la sana distancia entre los servidores que acuden y respetando las indicaciones de la Secretaría de Salud en el estado. Con información de Ahora Noticias. Muchas gracias, Alicia Mateos, con la cobertura de la información en el municipio de Comalcalco. El día de hoy vamos a compartir con ustedes a nuestra columnista, chef de las buenas en el estado de Tabasco. Ella es Lupita Vidal y tenemos la fortuna en esta casa editorial de contar con ella para que semanalmente nos escriba en su columna El Puntal de Lupita. Vamos a escuchar lo que trae ella el día de hoy para Ahora Noticias, un tema muy acertado, relacionado, por supuesto, con lo que estamos viviendo. Escuchemos. Ante una crisis como la que el mundo está viviendo hoy en día, sale a flote lo mejor y lo peor de los seres humanos. La irresponsabilidad e imprudencia de jóvenes y adultos nos recuerda que todos estamos más conectados que nunca. Así que lo que uno decida tiene repercusiones en la vida de los demás. Es por eso que me estoy cuestionando muchas cosas. Miren, en días pasados amanecimos con la noticia de que el conglomerado Alsea, ante la emergencia por COVID-19 en México, dio la espalda a sus miles y miles de trabajadores con la medida de suspender sus empleos un mes sin goce de sueldo. Lo que quiere decir que puedes cuidarte si quieres, puedes irte a tu casa, pero no te voy a pagar. Entonces en redes se armaron boicots. Toda la gente empezó a cuestionar estos establecimientos y empezó a pedir que no se consumieran ya. Pero otros decían que era lo más sano y lo más humano. Aplaudían esta medida, porque para que puedan existir esas cadenas que nos malalimentan y encima no les preocupa a su gente, ellos siempre deben de proteger sus ganancias. Y es que así es. Esas pequeñas cajas que ha ido armando el capitalismo por años, a las que todos aspiramos, es el sueño de todo emprendedor. En miles de pláticas siempre está Starbucks y su programa de crecimiento. Todos sueñan con ser así, millones de empresas y millones en la bolsa de unos cuantos. Pero ahora que estamos padeciendo esta pandemia, mi sector, el restaurantero, ni se diga, esas grandes teorías de acaparamiento se están cuestionando. Habemos muchas, muchas personas que estamos resistiendo y respaldando a nuestra gente, a los productores, a los pescadores, a toda la cadena de valor que forma parte de un restaurante para que la comida pueda llegar a tu mesa. Ahora más que nunca, como consumidor, tú te tienes que cuestionar tus elecciones día a día. ¿Dónde dejas tu dinero? ¿Dónde haces fila por comprar? ¿Dónde te sientes cool por consumir? Revaloremos a estos pequeños empresarios que tal vez no tengan la mercadotecnia y recursos para competirle a ese tipo de empresas. Pero oye, en tiempos de crisis están respondiendo por su talento humano. Piensen en que todos los días hacen su esfuerzo por subsistir en un país con oportunidades limitadas para unos pocos, porque lamentablemente así nosotros lo hemos construido. Hoy más que nunca, consumir local es lo que nos salvará de la otra pandemia que se nos avecina.
Muchas gracias a Lupita Vidal de la cevichería, muchas gracias Lupita por compartir siempre tu conocimiento, además está compartiendo con nosotros el día de hoy en nuestras redes sociales, está la receta del ceviche, de esas recetas VIP que tiene Lupita guardadas en su cajón y que no están en venta en su restaurante, pues compartió con nosotros todos los detalles del ceviche para que usted lo haga, viene la cuaresma también y en estos días en que nos encontramos, pues todos así nos sentimos como que encarcelados, sin barrotes, literal. Ya nos vamos, gracias por su sintonía. Tenemos pendiente, ¿qué tenemos pendiente? Espectáculos, ya no nos da tiempo, pero lo dejamos para mañana. Coronavirus también. ¿De espectáculos coronavirus? No. ¿No? Ah, bueno, vaya. Vaya. Ah, los conciertos que están dando en vivo, en línea, algunos artistas, bueno, en la localidad, en Tabasco, en México y en el mundo, todos están poniendo las pilas para llevar la música, la alegría y buena vibra a través de las canciones de muchos artistas que ya están en línea, llevándonos ese tipo de entretenimiento. Nos vamos, gracias por su sintonía, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la noche, 106.3 El Heraldo Radio, y si hay algo que compartirle de manera inmediata haremos el corte informativo a través de nuestras redes sociales. Soy Marisa Perea, a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión, quédese de frente con Víctor Ortiz, hasta mañana si Dios quiere, adiós. Opiniones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y no reflejan el criterio del Heraldo Radio. Noticiario dinámico y moderno, con un lenguaje simple, fresco y preciso. Ahora,